Aprovechando la fiesta patria de hoy del 9 de julio, estamos largando la campaña de socios protectores para el servicio de ambulancia. Tenemos un grupo de personas que dependen de una empresa que están haciendo la campaña de socios puerta por puerta. Ahora estamos empezando por San Carlos Sur, después San Carlos Centro, San Carlos Norte, Matilde y Gessler. ¿Cuánto tiempo llevan ya con esta campaña? ¿Un par de semanas? No, empezamos la semana, lo que va al transcurso de la semana. O sea que los primeros días y ya ha dado buenos resultados. Así que bueno, lo importante es que la gente reciba a estos promotores, los escuche la oferta que está haciendo Bomberos Voluntarios, el servicio de ambulancia, y bueno, dé la posibilidad de que nosotros podamos seguir con el servicio de ambulancia. ¿En qué consiste el servicio para aquellos que están viendo y por qué lo invitaría a sumarse? El servicio está los 365 días del año para traslados. En cualquier horario, mañana, tarde, noche, o sea que el cuartel está abierto con la ambulancia las 24 horas. Y después tiene también servicio de enfermería, también entra dentro de los servicios que se brinda. Y bueno, en general, lo que necesite de bombero. Hablemos un poquito de costos. Más o menos, ¿cuánto sale este servicio? Bueno, yo te doy una o dos categorías. El grupo familiar, ¿no es cierto?, sale de chicos menores de 18 años, sale 4.900 pesos si lo pagás en efectivo, y si lo pagás con tarjeta, te sale el 10% menos. O sea que sale 4.430 pesos. Ese es el costo del grupo familiar. Un matrimonio de jubilado paga 2.800 pesos. O sea que el costo no es alto, por eso invitamos a que la gente se adhiera. Por ahí es más propensa la gente más grande a hacerse socio. ¿Por qué la gente joven también debería hacerlo? ¿Por un tema de solidaridad o porque también lo van a utilizar? Mirá, yo creo que la pandemia nos marcó a todos. Sabemos que ese dicho de a mí no me va a tocar es mentira, ¿no? Entonces yo creo que a cualquiera puede tocarle usarle el servicio de ambulancia. Convengamos que yo hago siempre recalco en esto. Las obras sociales, por ahí muchas te dicen, estás cubierto, la obra social te cubre la ambulancia. Y a veces no es tan así, porque vos tenés que pedir autorización, es por reintegro, o es cuando la ambulancia de ellos está desocupada. En vez de bombero tiene la ambulancia, como dijo el promotor, las 24 horas del día, los 365 días del año. Bueno, Daniel, muchas gracias. Invitamos entonces a toda la comunidad a sumarse a este servicio. Sí, sí. Vuelvo a recalcar, el servicio de bomberos es esencial y es necesario. No nos olvidemos que tiene 30 años y que mucha gente no conoció lo que es San Carlos sin un servicio de ambulancia. Entonces que traten de cuidar eso.